segundo bloque de nuestro Living. Quédate ahí que en un ratito nada más te voy a estar mostrando en detalle el look del día de hoy. Pero ahora nos vamos a Club Atlético Trebolense porque el 1 de agosto será su cena aniversario. Falta muy poquito y te lo presentaron en conferencia de prensa y obviamente que las cámaras del canal de la región estuvieron presentes. Este año queremos ir un poquito más y vamos a volver a lo que es la fiesta nocturna. Pero será en el Zoom, donde se vienen haciendo los almuerzos, no en el gimnasio mayor. Así que bueno, con una modalidad similar a lo que se viene, haciendo, pero va a ser nocturno. Bueno, ¿cuándo va a ser y qué tiene Trebolense para ofrecer? Bueno, la cena va a ser el sábado 3 de agosto. Para ofrecer la esencia, digamos, este año la temática de la fiesta va a ser somos historia, somos futuros. Entonces la idea es apuntar un poco a lo que es la historia de los 115 años de Trebolense. Va a ser una noche donde se va a presentar el video institucional como todos los años, donde vamos a tener reconocimientos, va a ser un repaso un poco sobre todas las personas que tuvieron el honor de poder presidir esta institución, tal así también como socios vitalicios, socios honorarios, tratar de hacer un reconocimiento a aquellas personas que de alguna u otra manera fueron muy relevantes para la historia de lo que es hoy Trebolense. También dejar un mensaje, cuando hablamos de somos historia, somos futuros también, mostrar un poco cuál es la actualidad del club de hoy en día, siendo un club con casi 1.700 deportivas, con 27 actividades para ofrecer, donde vemos reflejado en ello un futuro que creemos que vamos por el buen camino. Así que un poco eso va a ser la esencia de la fiesta. Apuntamos a una modalidad de fiesta retro, donde se abarca un público desde los 30, los 65 años. Por eso vamos a tener a Daniel Delfino, que es DJ de antología. Creemos que es la persona adecuada para este tipo de eventos. También va a estar presente Bonus Track, la banda de rock local, que bueno, la verdad que ellos hace un tiempo que se formaron como grupo. Los estuvimos viendo, estuvimos conversando con ellos y creemos que es ideal para este formato de fiesta que puedan estar. Y para lo que es la parte del baile va a estar Santi Dadone, que es un ex banda 21, que es el que va a estar encargado de animar la fiesta, sumado a lo que va a ser, como todos los años, la elección de la nueva soberana, dama de honor. Y poder disfrutar de una linda cena, de la cual ahora Viviana les va a comentar un poco. Bueno, las tarjetas van a estar a la venta a partir del lunes 24. Se pueden pagar con la credit card en 3 cuotas sin interés. El valor de la tarjeta para el socio mayor va a ser de 21.000 pesos y el socio menor 9.000. Los no socios mayor 25.000, no socio menor 12.000. Y bueno, como siempre tenemos un valor preferencial para los empleados. La vajilla va a estar incluida, no va a estar incluida la bebida. Y bueno, el menú es una tabla de fiambres artesanales, muy muy completa. Plato principal, pollo a la galeto con ensalada, postre, copa helada dolcheza y para acompañar una noche retro, nada mejor que una trasnoche de pisitas, lomitos flambeados, va a haber barra de tragos, así que vamos a poder divertirnos, bailar, tomar y pasar una noche como la solíamos pasar hace 2 o 3 años atrás. Allí estábamos con esta gran cena aniversario que prepara Club Atlético Trebolense para los primeros días de agosto, obviamente. Como lo venía anticipando, te muestro en detalle ahora sí el look del día de hoy.
Y como siempre estoy acompañada por Calzado Susi, Avenida Libertad al 100 de la ciudad del Trébol. Todos los días, tres cuotas sin interés con tarjeta Credicat. En el día de hoy estos borcegos en color negro, todo obviamente de la temporada invierno 2024. La indumentaria Poro Lorenz, tradicional esquina de Boulevard América e Italia de la ciudad del Trébol. En el día de hoy, este jeans bien ancho como se usa ahora en esta nueva temporada, una remerita básica y esta campera que realmente es espectacular y muy abrigada. Pueden acercarse a Lorenz. Agradecemos como siempre a Chechita está el cabello Walter Coiffer y te presentamos estas recomendaciones de Óptica Sol. Agradecimiento especial nuevamente a Andrea de Óptica Sol, a José y Anita de Calzado Susi y a Chechi Testa de Lorenz. Ya para ir finalizando con este bloque, cuatro siguientes signos del zodíaco. Leo, muévase con cuidado en todo lo que tenga que llevarse a cabo, ya que podría equivocarse aún en cosas sencillas de resolver. Actúe de forma prudente. Virgo, aunque su confianza esté en declive, podrá superar las dificultades gracias a sus seres queridos que lo ayudarán. Relájese, usted siempre encuentra la solución. Libra, comprenda que no siempre todo tiene una explicación racional a todas las situaciones que nos enfrentamos. Disfrute de lo bueno y déjese fluir. Escorpio, sería bueno que recuerde que no todos los que tienen las ideas tan claras como usted tendrá que armarse de paciencia frente a las dudas de los demás. Y nos vamos a ir rápidamente a la última pausa de nuestro Living, pero quédense ahí porque en el último bloque vamos a estar con una gran despedida de la familia de Canal 1, pero que seguirá obviamente participando de programas de Región Fútbol y obviamente programas deportivos. Cristian Airola realizó su despedida en Fanático después de una cantidad de ediciones ininterrumpidas realmente increíbles. Vamos a tener la gran despedida de Cristian Airola de Fanáticos Carlos Pellegrini. Pausa y ya seguimos con más nuestro Living. Lorenz, con la mejor indumentaria mujer y hombres, las marcas más importantes de esta nueva temporada: Riders, Oxiuro, Orco y muchas más. Accesorios y los diseños exclusivos de una temporada exclusiva. Lorenz, para ellas y ellos, la indumentaria de la ciudad.